información. Quedaba esto pendiente antes de la mañanera. Le quiero pedir al equipo que nos grabe para hablar de cómo es que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo declaraciones muy fuertes, muy, muy, muy fuertes sobre Estados Unidos en uno de estos encuentros con corresponsales, con reporteros en la banqueta, bueno, al salir de su coche. La doctora Claudia Sheinbaum cuestionó el actuar del gobierno de los Estados Unidos al no haber una coordinación en la captura del señor Ismael El Mayo Zambada. Escuche. ¿Se responsabiliza a Estados Unidos de la violencia en Sinaloa? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué podría ser este caos que desató por la detención de estos capos? Pues yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que pues hubo una actuación a partir incluso pues de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca pues es que no haya coordinación y colaboración. Eso nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues tiene que hacer lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país, y coordinarnos, colaborar. Lo que no debe ser pues que no haya colaboración. La falta de coordinación. Bueno, pues ahí lo tiene usted, el planteamiento de la doctora Claudia Sheinbaum. Duras, duras declaraciones sobre esta falta de coordinación. Algo que, mire, queda exhibido desde que ayer Vicente Serrano pudo hacer este tipo de planteamientos allá en la mañanera, como es que, pues evidentemente, podría haber una campaña emanada directamente desde acá, desde los Estados Unidos. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Y que podría tener nombre y apellido la agencia antidrogas DEA, o la DEA, por sus siglas en inglés, la DEA, podría estar detrás de pues, estos intentos, la carta del narcotraficante Genaro García Luna, y etcétera. Y bueno, pues ahora el presidente corresponsabiliza, en definitiva, así como lo hace la presidenta electa, al gobierno de Estados Unidos con lo que está ocurriendo ahí en Sinaloa. Pero vamos a la información más fuerte de hoy.